Muy bien, y en estos 12 años en los que Ruta N se posiciona cada vez más y posiciona a Medellín como la mayor inversora en ciencia, tecnología e innovación, pues tenemos aquí al director ejecutivo Iván Castaño, quien nos acompaña entonces para que nos cuente qué significa estos 12 años y cómo ha sido ese trabajo en nuestra ciudad. Iván, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Bueno, Juan, muy bien, muchas gracias por este espacio, Manuela. Y pues un saludo muy especial para todos los televidentes. Nosotros hoy en realidad estamos muy, muy contentos de estar celebrando estos 12 años de vida como corporación. Y pues la verdad es que esperamos poder seguir contribuyendo a que esa decisión que tomó la ciudad hace más de 10 años de apostarle a que la ciencia, la tecnología y la innovación sean el motor de desarrollo de la ciudad, pues en realidad sea el camino a seguir. Y pues justamente siendo designado como por ahora el único distrito de ciencia, tecnología e innovación del país, pues eso para nosotros nos llena también de motivación para seguir trabajando por el ecosistema en la ciudad. Muy bien, director, quizás en este momento lo está viendo mi mamá, mi suegra, doña Piedad, doña María, son aquellas mamás, aquellas abuelas que claro, han visto crecer la ciudad, pero muchas veces se pierden de estas corporaciones tan importantes que necesitamos explicarles que están aquí en la ciudad, que son protagonistas y que ayudan a muchos emprendedores y a muchas otras empresas. Entonces, para aquellas personas que no saben qué es Ruta N ni qué hace, ¿qué les podemos contar? Bueno, principalmente lo que nosotros les podemos decir a estas personas es que Ruta N está dedicada a aumentar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín y en términos generales del Valle de la Aburrá, a partir de fomentar el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Eso en qué se ve reflejado? Hombre, eso se ve reflejado en escenarios donde nosotros buscamos que las empresas pequeñas, grandes, medianas, estén utilizando la tecnología para ser más productivas, para generar más empleo. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de la interacción que tenemos con la tecnología. Ejemplo. Hablamos de inteligencia artificial y ahorita Juan Pablo nos decía, oiga, esto de las tecnologías 4.0, nosotros a veces no nos sentimos muy expertos, pero resulta que sí somos usuarios expertos de estas tecnologías. El caso de cuando vamos a buscar algo en internet, metemos una palabra que no conocemos o un término que queremos recibir información al respecto. Los algoritmos que se utilizan para hacer esa búsqueda y para entregarnos un resultado adecuado a lo que nosotros estamos buscando, eso es inteligencia artificial. Cuando una persona está utilizando una aplicación para encontrar la dirección y cuál es la mejor ruta para ir a una cita médica, para ir a comprar algo, eso es inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Ruta N es trabajar con las empresas, trabajar con los emprendimientos para motivarlos a que utilicen la tecnología, para que apropien la tecnología y de esa forma ser mucho más competitivos, más productivos, generar más empleo y, como les decía, llevar a que la calidad de vida de la ciudad pues sea cada vez mejor y estemos mucho más a gusto donde nos encontramos. El director, ese trabajo ha permitido establecer estrategias de posicionamiento de nuestra ciudad a nivel mundial, lo que ha permitido que muchas empresas internacionales pongan los ojos en nuestra ciudad y vengan a ser parte y montar sede aquí prácticamente. Claro, nosotros en nuestra historia, en los 12 años de existencia que tenemos, hemos tenido la oportunidad de atraer a 405 empresas a la ciudad de Medellín. Empresas de talla mundial que justamente han visto en la ciudad de Medellín ese potencial de encontrar no solamente talento, sino también servicios, sino también equipamientos físicos que hacen que puedan operar desde Medellín como pueden operar desde cualquier ciudad de talla mundial para ofrecer sus servicios y sus productos también al resto del mundo. Este año, precisamente en el año 2021, hemos tenido la oportunidad de atraer 31 nuevas empresas a la ciudad. Eso en realidad que es un logro impresionante del equipo de Ruta N. ¿Por qué? Porque es que justamente uno de los sectores que más se afectó en la pandemia es el sector que requiere la presencialidad, que justamente lo que nosotros ofrecemos desde Ruta N también como parte de nuestro negocio inmobiliario. Y aún hemos evidenciado que sigue habiendo interés de las empresas a mudarse a una ciudad, en este caso, a mudarse a Medellín para prestar y para ofrecer sus servicios no solamente a la ciudad, a Colombia, sino también a la región. En algún momento dijimos, oiga,
va a ser muy complicado en todo este tema de reapertura económica, porque las empresas se acostumbran a trabajar remotas. Entonces ya, si hay alguna empresa que de pronto quiera contratar los servicios de alguien en Medellín, no se va a ubicar en Medellín, simplemente lo hace desde donde esté ubicado y opera como está operando en pandemia. Pero no, hemos visto que si bien de pronto el nivel ha disminuido un poco, sí sigue existiendo ese interés por tener presencia en la ciudad, y esperamos que con lo que se viene de reglamentación de Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación, sea cada vez más y más atractivo para las empresas venir a Medellín a crear esas nuevas soluciones. Muy bien, director, acá tengo una cifra, ya son 13.927 empleos generados por el tejido empresarial de la mano de Ruta N, ¿cierto? ¿Qué significa eso para la ciudad, cierto? Y también, ¿cómo ustedes, claro, estamos hablando de esas grandes empresas que llegan y de alguna forma se mudan acá, o que ya otras están viendo a Medellín como una gran plaza, cierto? Pero si vamos a hablar de los emprendedores, de esas personas que empiezan literal desde cero, apostándole todo lo que tienen a ese emprendimiento, y cómo Ruta N llega a apoyarlos. Bueno. Entonces, como tú lo mencionabas, Manuela, Ruta N ha generado, a partir de esos 405 aliados, cerca de 13.927 empleos, y este año se han reportado 3.128. Eso es obviamente un resultado muy importante, porque es empleo de calidad y bien pago para la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa? Que de todas formas nosotros tenemos intervenciones directamente sobre el ecosistema emprendedor de la ciudad. Ahí nosotros actualmente, producto de la iniciativa que estamos desarrollando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Centros de Valle del Software, tenemos la Ruta Emprendedora. La Ruta Emprendedora busca acompañar a los emprendimientos desde que son una idea hasta que están buscando su consolidación. Entonces tenemos 5 fases: la fase de ideación, de preincubación, incubación, aceleración y consolidación, para que, dependiendo del estado de madurez que tenga el emprendedor, pueda acceder a diferentes servicios a través de los aliados que nosotros contratamos, para que eso se haga de manera gratuita. El emprendedor no tiene que pagar un solo peso por ese proceso de acompañamiento, y finalmente lo que nosotros buscamos es que Medellín sea la ciudad donde cada vez es más fácil innovar y emprender. Muchas veces nos dicen, bueno, pero es que ¿por qué le ponen esos nombres? Pues digamos que técnicamente son como las etapas de los emprendimientos, pero también a veces a las personas le decimos, venga, esto es relativamente sencillo. Si usted tiene las ganas de meterse en este tema de emprendimiento, pero no sabe exactamente por dónde llegar, por dónde empezar, usted está para la etapa de ideación. Y en la etapa de ideación, justamente se llama ideación porque usted termina con una idea de negocio. No, pero es que yo ya tengo la idea. Hombre, pues si usted ya tiene la idea, lo invitamos a que participe en la etapa de preincubación. En la etapa de preincubación vamos a ayudarle a moldear su idea, ayudar a identificar si efectivamente eso que usted está pensando tiene viabilidad en el mercado o si no. No, yo ya tengo un producto que estoy tratando de promocionar. Entonces usted está para la etapa de incubación, donde también vamos a ayudarle a que usted revise los temas financieros, administrativos, el modelo de negocio, para tratar de hacerlo más eficiente. Entonces ese, de nuevo, es para etapa de incubación. Pero también sabemos que hay emprendedores que ya están vendiendo sus productos, que ya saben que ahí hay en realidad la posibilidad de generar ingresos, y entonces lo que hacemos es que lo metemos en la etapa de aceleración. En la etapa de aceleración, principalmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Crecer ese negocio, atraer inversión. Por lo tanto, preparamos a esos emprendedores para que estén listos en reunirse con potenciales inversionistas. Y ya si finalmente pues un negocio establecido que está generando utilidades, pues vamos a la última etapa, que es la etapa de consolidación, donde buscamos llevarlos ya a una escala de pronto global. Entonces tenemos toda esa oferta de acompañamiento a los emprendimientos, independientemente de la etapa de madurez, y estamos buscando continuar con ese acompañamiento en el año 2022. Director, ¿y todo ese combo sin costo alguno? Todo ese combo sin ningún costo para el emprendedor, porque es que muchas veces el principal costo que tiene el emprendedor no es un costo económico. Me explico. Y yo hablo siempre un ejemplo y utilizo la etapa de aceleración. ¿Por qué? Porque es que a veces vemos emprendimientos que tienen ya la posibilidad de están generando ingresos, les está yendo bien, pero todavía no han logrado llegar a ese punto que les permita ya estar un poco más enfocados en hacer crecer su negocio, y nos dicen, necesito plata para crecer. Cuando les preguntamos, bueno, ¿y usted por qué necesita plata para crecer? No, por eso necesito aumentar mi cadena logística.
venga, usted no ha pensado más bien en dar una participación de su empresa, que si usted ya está vendiendo es muy atractivo para un inversionista y para un socio, pues hacerse socio de su empresa porque ya hay ventas comprobadas, ya hay una atracción en el mercado, a alguien que sepa de logística y que quiera hacer la parte logística por usted. Y el costo para el emprendedor no es económico, el costo para el emprendedor es decir, le voy a dar el 30%, le voy a dar el 20%, le voy a dar el 40%, el 50%, voy a dar participación de mi negocio a un tercero. Eso duele muchísimo para el emprendedor, porque el emprendedor ha visto en muchos casos su idea de negocio como él, es el que le ha tocado trasnochar, le ha tocado sacarlo adelante, el todero, y llegar a decir, pero es que yo darle a este el 20% cuando yo el que me he matado soy yo. Ese es el verdadero costo para el emprendedor, desprenderse de ese sentimiento que tiene hacia su creación, por llamarlo de alguna forma. Entonces nosotros decimos, hombre, si usted está dispuesto a asumir ese costo, el económico lo asumimos nosotros y le damos todo ese acompañamiento para que usted tome la mejor decisión. Muy de verdad que me sorprende, porque por eso les decía, está acá nomás a unos kilómetros de nosotros acá, pues, de Telemedellín, pero quizás está a unos metros de su casa, está muy cerca de donde usted, y simplemente céntrico. Pero no, a mí lo que me impresiona es que vean todo lo que ofrece, todos los beneficios que hay desde las diferentes etapas. Entonces, cuando uno quiere salir adelante, tiene que saber dónde tocar la puerta, ¿cierto? Uh-huh. 12 años donde podemos dar, pues, muy buenos resultados. Podemos decir que también Ruta N ha crecido, así como ustedes, pues, de alguna forma ayudan a crecer a estos emprendedores, y cómo reciben otras empresas, cómo ha sido el crecimiento, y hoy cómo podemos decir que está Ruta N en nuestra ciudad y también para el país. Bueno, Ruta N se ha venido obviamente fortaleciendo como corporación, ha venido desarrollando programas muy interesantes. Actualmente estamos llevando a cabo unas iniciativas que tienen que ver con atracción de capital, porque es muy importante tanto generar emprendimientos como generar y dinamizar ese ecosistema de capital para invertir en los emprendimientos. Eso es algo que hemos venido desarrollando y optimizando con el correr de los años. Y actualmente nosotros estamos desarrollando esta estrategia de centros de Valle del Software, que me parece fundamental por algo que mencionaba Juan Pablo. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que es central, sí, Ruta N Central. Para los que no sepan, estamos justo enseguida de la Universidad de Antioquia, en todo el cruce de ferrocarril con Barranquilla. Y resulta que a veces para uno es trivial decir, oiga, si quieren vayan a Ruta N. Pero nosotros estamos haciendo ejercicios con las comunidades de tecnología de la ciudad, que son súper organizadas, y algunos de estos actores de las comunidades de tecnología nos decían, oiga, esa estrategia de centros de Valle del Software es una estrategia muy interesante, porque nosotros hemos tenido contacto con Ruta N y ustedes nos han prestado espacios para nosotros realizar talleres, para realizar reuniones entre nosotros. Pero cuando nosotros citamos a los miembros de nuestra comunidad a que vayan a Ruta N, muchos nos dicen, oiga, no puedo ir, no tengo el pasaje, no tengo forma de llegar allá. Y para uno es trivial decir, es que ahí está la oferta, pero desconocemos que de pronto hay personas que no tienen una barrera para llegar allá. ¿Y qué es lo que buscan los centros de Valle del Software? Los centros del Valle del Software lo que buscan es que cada comuna de Medellín, que cada corregimiento de Medellín tenga un equipamiento físico que les permita a esas personas que no se pueden desplazar hasta Ruta N poder ir al centro del Valle del Software. Genial. En esos centros del Valle del Software van a haber impresoras 3D, cortadoras láser, van a haber aulas multipropósito para justamente hacer ese tipo de talleres, van a haber, nosotros como Ruta N no nos encargamos ni de la parte de infraestructura física de construcción de obra civil, ni de la dotación tecnológica, que eso se encarga la ESU, de la parte de obra civil se encarga la EDU. Los recursos para esta iniciativa los está poniendo la Secretaría de Desarrollo Económico, pero nosotros de Ruta N sí hacemos algo fundamental, y es darle vida a esos centros. La oferta programática, los cursos, el acompañamiento, lo que ya sucede en esos espacios físicos, eso sí es responsabilidad de Ruta N, y en eso sí estamos trabajando nosotros. Ya tenemos el primero funcionando desde hace ya 3 meses, que es el de San Javier. El día de ayer, de hecho, estuvimos en el Popular, donde hicimos el lanzamiento de la construcción de la siguiente obra, que va a ser ahí en el Popular, que es el segundo centro de Valle del Software que estará entregando la administración municipal. Pero así como esos, se inicia la construcción de otros 5 que se estarán entregando en febrero del próximo año. Pero la idea es llegar
a las 16 comunas y a los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín para cada vez de nuevo hacer que Medellín sea la ciudad donde sea más fácil innovar y emprender. No, espectacular. Definitivamente la tecnología, la innovación al alcance de todos y cerca a la casa. Sí, a mí me impresiona tener tanta información y muchas veces hasta uno la desconoce, que está en el medio, que está tratando de alguna forma como de saber mucho de los temas que tenemos y decir, eso está acá en nuestra ciudad. Director, redes sociales, aquellas personas que se interesaron por todas esas etapas que usted acaba de mencionar o por conocer más de Ruta N, ¿dónde podrían comunicarse o dónde pueden acceder, a qué redes sociales? Bueno, toda la información que nosotros tenemos, toda la oferta programática, la conseguimos en la página web de la corporación, es www.rutan.co. Allí está toda la oferta programática que tenemos nosotros desde Ruta N, y también obviamente en nuestras redes sociales, principalmente Twitter, nos encuentran como @rutan_med, y allí también estamos haciendo publicaciones sobre todas las intervenciones que estamos realizando en la ciudad de Medellín. Perfecto. Iván Castaño Pérez, director ejecutivo de Ruta N, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por presentar este trabajo tan importante para la ciudad. Claro. O sea, para todas las personas que habitamos este valle del software, y que ustedes sigan cumpliendo muchos años más, pero sobre todo sigan impactando vidas, proyectos y la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuela, no, muchísimas gracias a ustedes, y la invitación de nuevo a toda la comunidad es a que aproveche la oferta que tenemos disponible de manera 100% gratuita, para que cada vez los negocios avancen de una mejor forma y podamos aumentar la calidad de vida de la ciudad.